chicos, por aquí estamos. Hemos venido a este lugar para tratar de filmar a los castores. Oh, mira, patos, patitos. Oh. Pues hemos venido a este lugar para filmar los castores, porque por aquí hay muchos castores, pero no hemos encontrado nada hasta el momento. Vamos a seguir caminando a ver qué tal. La vista está hermosa y el sonido del agua, buf, relaja muchísimo. Si no hiciera tanto frío, dan ganas de darse un chapuzón, ¿eh? ¿Dónde están los castores? ¿Dónde están? Creo que como hay mucha caminata, o sea, hay mucha gente caminando por aquí. Hoy es sábado. Sábado por la tarde, todo el mundo sale a pasear un poco, a caminar un poco. A pesar del frío. Entonces, los castores, pues a causa del ruido y de eso, pues de tanta gente que hay caminando, que no es tanta obviamente, pero hay ruido y quizás por eso pues están en sus cuevas o por ahí, pero a simple vista no los vemos. De todos modos, una buena balada, una buena caminata. Todo está seco. Oh, se ve que es invierno, todo está seco, todos los árboles. Uf, aquí hay un buen pozo para bañarse. Hay unas hormigas gigantescas dentro de estos, de este tronco seco. Y hay más dentro. No se ve. Haré una foto. Estas marcas que ven aquí, chicos, pues son marcas para... son señales o marcas de randonee. Pues para los amantes de las caminatas y todo eso. La marca blanca y roja, según tengo entendido, significa gran, es la GR, gran randonee. Y la amarilla es la PR, pequeña randonee. O sea, quiere decir, el que esté en las tres juntas, quiere decir que dentro de la ruta grande hay una ruta pequeña de randonee. Entonces se la presento porque a menudo solo hace randonee. Entonces, para que ya se enteren de qué se trata, pues para que ya sepan en lo adelante cuando las vean de qué se trata esto. Estas marcas, que son una X, quiere decir que la ruta no sigue por aquí, o sea, no sigue hacia acá. De este lado también debe haber, así, allá, ¿eh? Ahí están. Esas X quieren decir que no es ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hay que seguir derecho. ¡Qué lindo! Y de este lado aún más. Un patito. Parece estar lejos, pero no lo está, está súper cerca.
Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Lamentablemente, pues no encontramos los castores, deben estar por ahí escondidos. Pero nada, volveremos en otra ocasión. Y como está nublado, pues nos iremos para evitar que vaya a llover. Además, hace mucho frío y casita estaremos calientitos. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.